Los expertos me lo han dicho claramente. Si hoy crucifico a un sacerdote en público, voy a tener éxito y me van a dar importantes premios. Si por el contrario hablo bien de un cura, me van a crucificar a mí. Pues tengo un problema, porque he conocido a un sacerdote buenísimo, ¿sí? Y me encantaría contarlo. Espero no defraudar en exceso. A primera vista, se podría pensar que la vida de Pablo no da para una película, porque no es pederasta, no es mujeriego, no es ladrón, tampoco es exorcista, no es misionero en la selva, no es el fundador de una nueva institución de la Iglesia, no es ni siquiera párroco. Y sin embargo, estoy convencido de que la vida de Pablo merece la pena ser conocida, porque Pablo es nada más y nada menos que un buen cura. Nuestra meta es la verdad. Oye, ¿Cristo resucitó? No, ¿cómo va a resucitar? Todo lo que yo no entienda no existe. Tú eres Dios. Esto es una dictadura. En este ambiente empezamos a movernos. Yo fui a esa conferencia sin ganas, pero aquel cura me cayó muy bien, porque era provocador, era irónico, era incisivo. Se atrevió a decir que para creer en Dios hay que usar la cabeza. Yo digo esto simplemente porque se me ha dicho. No, no. Es que es una belleza poder descubrir cómo con la razón uno descubre la razonabilidad de la fe. Al terminar la conferencia hablé con Pablo durante un minuto y me dijo, si te puedo ayudar en algo, pídemelo. Y yo pensé, qué amable, nos volveremos a ver. Pero al cabo de 12 días puse la televisión para ver las noticias y me encontré con que Pablo se había muerto. La Guardia Civil ha encontrado hoy los cuerpos de los dos montañeros desaparecidos este fin de semana en el Moncayo. Ya están en el Instituto de Medicina Legal de Zaragoza, donde mañana les harán la autopsia. Se fue de excursión a la montaña y se murió con 42 años. Y yo, sin darme cuenta, pues empecé a meterme en un lío, porque me podía haber olvidado de Pablo para siempre, pero me picó la curiosidad. Supe que al funeral de Pablo acudieron 3.000 personas, entre ellas 26 obispos. Más de una vez anunció a su familia que iba a morirse joven y dijo que le gustaría morir en la montaña. Junto a Pablo murió Sara, una chica que también había dicho que quería morir en la montaña. Y el Papa recibió a Pablo en privado unos días antes de su muerte. Investigar sobre un cura es arriesgado, porque primero empiezas por un cura y luego te preguntas por todos los curas. Después quieres saber más sobre la fe, quieres averiguar cosas sobre la Iglesia y al final te acabas preguntando qué pinta Dios en todo esto. Y el problema es que luego quieres contarlo, porque lo que descubres es muy fuerte. Te has metido en un lío. A mí ya me lo decía mi madre. Yo no sé, hijo mío, qué ganas tienes de meterte en lío.